Dios siempre pone luz en aquellos sencillos, en los humildes. Dios siempre pone sabiduría en aquellos que son capaces de abajarse, que son capaces de humillarse. Dios siempre pone sabiduría. Dios siempre pone luz en medio de la oscuridad en aquellos que van cumpliendo su voluntad, en aquellos humildes y sencillos que han entendido que la delantera no la llevan ellos, sino que la lleva Dios. Dios siempre pone su gracia en aquellos que luchan por no caer, que luchan por no pecar, que luchan por alejarse del pecado. Dios siempre pone la gracia, pone la fortaleza, Dios siempre pone la luz, Dios siempre está ahí en medio de la dificultad, en medio del dolor, y siempre lo va robusteciendo a esos débiles que se hacen débiles por el reino de los cielos, a esos que siempre se hacen humildes por el reino de los cielos, a esos que siempre son capaces de acercarse y pedir perdón cuando llegan los momentos crudos, siempre hacen silencio, como indicando, Dios siempre es su defensor, Dios siempre es su fortaleza, Dios siempre es su luz, o sea, que ellos no se glorían de querer ser los mejores en este mundo, que no se glorían de querer ser los más altos en este mundo, que no se glorían queriendo ser los más fuertes en este mundo, lo contrario, los que son más débiles, los que se hacen a expensa de Dios, que se dejan dirigir por Dios, conducir por Dios, siempre llevarán las delanteras, siempre Dios le dará sabiduría para hablar cuando tienen que hablar, Dios siempre le dará la luz para ver dónde está el problema, dónde está la dificultad. Dios siempre pondrá esa gracia en esos que tienen empresa y que siempre se dejan guiar por Dios, llevar por Dios. Dios le indica dónde está la dificultad de la debilidad en la empresa. Dios siempre indica dónde está el problema. Dios ilumina. ¿Pero a cuáles ilumina? A esos que se hacen sencillos y humildes ante Él. Y dice la palabra en el capítulo 10, versículos 26 del libro de Eclesiástico. No te hagas el sabio cuando realices tu tarea, ni te gloríe en el momento de la perturbación, de la penuria. Oiga, qué bonito, qué bonito. Entonces, como que Dios siempre está ahí, y Dios levanta a aquellos que se hacen humildes y sencillos. Ahora, Dios aplasta a aquellos orgullosos, Dios aplasta a los prepotentes, Dios aplasta a aquellos que nunca toman en cuenta a los demás. Dios los aplasta. ¿Cuánta gente en este mundo creen que no van a terminar nunca? ¿Cuánta gente piensa que no va a terminar su bonita profesión? No va a terminar nunca. ¿Cuánta gente piensa que no van a terminar de ese puesto poderoso que tienen? ¿Cuánta gente lo piensa? Piensan que el poder es para siempre. No, el poder no es para siempre. El poder es de unos días hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. La gente no piensa que no va a terminar y por eso siempre están de orgulloso, de prepotente. Es igual, hoy estamos jóvenes, mañana estaremos viejos. Hoy tú estás sin arruga, mañana tendrás arruga. Como que indicando todo va a terminar, no hay que ufanarse, no hay que gloriarse, no hay que vanagloriarse. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la última palabra. Mira, déjate hoy guiar por Dios, déjate iluminar por Dios. No sea orgulloso, no sea prepotente. Ese limosnero que se acerca a tu casa, míralo como si fuera Dios. Ese que no tiene nada y tú que tienes mucho, mira ese que no tiene nada, que un día tendrá y tú no tendrás nada. Por eso no te gloríe. Porque un día, tú que estás arriba, bajará. Y ese que está abajo, subirá. Que Dios te fortalezca.